Luego de que se diera a conocer que varias toneladas de kits de útiles escolares que portaban propaganda del Partido Verde Ecologista de México fueron descargados en un salón de fiestas en Morelia para coaccionar el voto, la dirigencia del PRD presentó ante la FEPADE una denuncia contra este instituto político. En la colonia Mata Oviedo, se encontraba un tráiler descargando algunos paquetes con gente que portaba playeras del Verde Ecologista. Ante estos hechos, pues se pidió que el secretario del Distrito 16 pudiera acudir al lugar de los hechos a certificar lo que se estaba dando en ese domicilio, y estaban descargando cajas que decían kit escolares. El dirigente del Partido de la Revolución Democrática, Carlos Torres Piña, pidió la intervención de la autoridad, ya que este tipo de actividades violenta la normatividad electoral. La caja hacía referencia a 60 kits por caja, pero pues era un tráiler grande. Desconocemos la cantidad de cajas, pero sí son bastantes. La Fiscalía Especializada contra Delitos Electorales de la Procuraduría General de Justicia del Estado determinará en los próximos días si se configura el delito, así como la sanción que se haría a acreedor el Instituto Político. Con información de Sandra Sáenz, informa Quasar TV.